Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Biología Matemática 2. Estamos, les recuerdo, empezando con el tema de osciladores que se sincronizan. Y habíamos visto en la primera sesión el problema de los metrónomos que se sincronizan cuando el medio en el que están puede transmitir el momento angular, lo transmite. Veíamos en uno de los ejemplos una tabla delgada de triply y en otro pues todo un dispositivo que era el que se movía para un lado y para el otro. La transmisión del momento angular corrige la frecuencia del metrónomo y entra en fase con todos los demás, ¿no? Veíamos también que en general lo que se espera con la sincronización es justo que con algún mecanismo se corrija. Están con la misma frecuencia, pero empiezan en tiempos distintos, y que en algún momento se pueda corregir esa diferencia que hay entre un punto y otro de inicio. De un lado y del otro, que uno sea atrás, el otro sea adelante, de tal forma que eventualmente estén sincronizados, ya sea en fase o en contrafase. Entonces vamos a ver parte del artículo de Pantaleone, sobre todo pues lo que tiene que ver con cómo modelamos el sistema de metrónomos y qué cuentas hay que hacer para convencerse de que eventualmente va a haber o cómo se ve matemáticamente la sincronización, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón a ver qué tanto alcanzamos a hacer el día de hoy. Ok, entonces vamos a ver el sistema de metrónomos. Que se sincronizan, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser las ecuaciones de movimiento? Pues decíamos, son esencialmente ecuaciones de osciladores forzados, ¿no? Que son péndulos. Entonces, vamos a tener una cosa del estilo donde teta es la fase. Vamos a tener teta doble prima más la masa por el qué tan en qué frecuencia está, ¿no? Que lo mide qué tan lejos está el peso de digamos del pivote del metrónomo. Esto es en el centro de masa, por la aceleración de la gravedad sobre el momento de inercia, por el seno del ángulo, más epsilon, que es una cantidad pequeñita, por teta sobre teta cero cuadrado menos 1 por la derivada de teta. Teta punto. Esto más qué tan lejos está del centro de masa por m por el coseno teta sobre el momento de inercia
por la derivada, pero en términos del espacio, ¿no? Ahí está. Entonces, teta es el ángulo que hace con el el péndulo respecto de la horizontal, ¿no? En este caso, la horizontal va así, digamos que el metrónomo es una cosa de este estilo. Y entonces nuestro sistema va a ir así. Tiene un brazo móvil y tiene una pesa. ¿No? Entonces el ángulo teta viene por acá. Este es el ángulo que nos interesa. R es esta medida de acá. Bueno, RCM. Estamos suponiendo que el centro de masa pues es justo el pivote del péndulo. Que ya vimos qué cosa es y es el momento de inercia. Teta 0 pues es el ángulo inicial. Digamos teta 0. Entonces, ¿qué diferencia tenemos o cuál es la razón entre el ángulo actual y el inicial al cuadrado, ¿no? Y la epsilon es una cosa que es pequeña pero positiva, ¿no? Es una corrección, digamos. Y ya. Entonces, la X respecto del centro de masa la podemos calcular con la masa de la base, ¿no? Que en este caso teníamos una cosa así delgadita con unas latas, ¿no? Para que rodara. Y aquí teníamos el otro metrónomo, ¿no? Igual este tiene o sea, están en la misma frecuencia, nada más que el ángulo es distinto, ¿no? Entonces, esta posición respecto del centro de masa es M por la posición más M por la posición 1 más M por la posición 2. Estas son las que tienen que ver con los dos metrónomos. Y la masa de la base más las dos masas que corresponden a estas pesas, ¿no? Esta y esta. Ok. Entonces, por lo que vamos a tener al final es que cada X y se va a ver como X más una cosa, llamémosle AI, más la distancia hacia el pivote del metrónomo por el seno del ángulo correspondiente. Esta AI denota la constante, la posición de uno menos la posición del otro, ¿no? Decíamos que se iba a ir moviendo y que eso iba a ir corrigiendo, ¿no? Entonces esto se mueve hacia acá cuando esto da cuando este peso cae de este lado, y cuando cae del otro lo empuja de regreso, ¿no? Entonces esa diferencia de posición que va a ser mientras hace la corrección, vamos a llamarle AI. AI porque es respecto de cada uno de los metrónomos, ¿no? Entonces, ok, y vamos a tomar esta propiedad de simetría que tiene que ver con cómo se mueve la base, ¿no? O sea, la base, digamos, es suficientemente delgada para que no nos importe mucho la fricción. Estamos idealizando esa parte, pero simplemente suponemos que
hay poca fricción, ¿no? Entonces vamos a suponer que la aceleración esta es cero, y entonces que la velocidad con la que rueda la mesa, la base, perdón, sobre la mesa, va a ser relativamente constante. Constante para las cuentas, pero en el experimento relativamente constante. Y vamos a tomar X como la masa esta sobre M más 2M RCM por 1. No, por el seno de teta 1 más el seno de teta 2. ¿No? Esto por esto. Ok. Entonces, el sistema va a ser en principio de dos metrónomos. Vamos a tener teta 1 doble punto más 1 más delta sena de teta 1 más mu por la razón entre teta 1 y teta 0 cuadrado menos 1 por teta 1 punto igual a esto. Igual, no, perdón, aquí todavía me falta algo. Menos beta coseno teta 1. Y aquí vamos a sacarle la segunda derivada respecto de t a seno de teta 1 más seno de teta 2. Y esto ya es igual a 0, ¿no? Y tenemos la equivalente para teta 2 doble punto. Más 1 más una sigma seno de teta 2 más una muy chiquita teta 2 sobre teta 0 cuadrito menos 1 por teta 2 punto menos beta coseno 2 de teta 2, perdón, la segunda derivada respecto de t de seno teta 1 más seno teta 2 igual a 0, ¿no? Y podemos, en vez de la t, considerar una tau, que en realidad es omega t, donde omega es m por rcmg sobre el momento de inercia, y de esa forma adimensionalizamos nuestro sistema de los metrónomos, ¿no? Y vamos a tomar gamma como teta 0 cuadrada sobre 6, y eso nos va a ayudar a parametrizar la corrección del péndulo. De alguna forma, ¿no? La delta es una aproximación de la diferencia de las omegas sobre el promedio, ¿no? Y la beta es igual a un parámetro adimensional que calculamos como m por rcm sobre m más 2m por rcm m sobre el momento de inercia, ¿no? Y ahí está. Ahora, pues vamos a tener varios parámetros que son pequeños. Tenemos la gamma, la delta, la beta y mu, que son parámetros pequeños y adimensionales. Y dependen de una frecuencia promedio, que vamos a llamarle omega gorro, que es aproximadamente 10.9 Hz, para el caso del experimento que se está haciendo, ¿no? Este corresponde en el metrónomo a 208 tics por segundo, ¿no?
que es una especie de alegro, ¿no? Quizás un poco más que alegro, ¿no? Pero bueno. Por minuto, perdón. 108 por minuto. Y la amplitud es aproximadamente 45 grados, que son aproximadamente 0.39 radianes. El parámetro gamma es 0.025. Y la beta se toma como la posición inicial por la frecuencia al cuadrado sobre la aceleración de la gravedad. X0 pues es m por rcm sobre la suma de todas las masas, ¿no? Entonces se aproxima la beta a 0.011 y la X0 a 0.088. Esto está todavía en centímetros y este pues, es adimensional, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Se van a escalar de cierta forma estas variables. Lo que vamos a tener es que se van a tratar de aproximar las deltas. La delta 0 y la gamma 0, ¿no? Este es como el caso trivilín. Aquí vamos a tomar una delta que es la diferencia de los ángulos pesada con este ángulo teta 0, y vamos a tomar una sigma que es el promedio pesado. Por teta 0. Entonces, de las ecuaciones que tenemos, la de las tetas 1 y teta 2, es decir, la que era teta 1, o bueno, aquí la tenemos. Estas dos las vamos a aproximar. Esta y esta, usando las deltas. Y lo que vamos a tener es una cosa de orden 2. Vamos a tener la derivada respecto de la tau, de la derivada de delta respecto de tau, más mu por sigma cuadrada más un tercio de la delta cuadrada menos 1, delta más delta igual a 0. Entonces, en lugar de nuestro sistema de dos ecuaciones, tomando las diferencias y las sumas, podemos tener una cosa de orden 2. De hecho, vamos a construir dos de orden 2, tomando por un lado la diferencia y por otro lado la suma, ¿no? El promedio ponderado. Entonces, este es para la sigma más mu por un tercio sigma cuadrada más delta cuadrada menos 1 por sigma más 1 más 2 beta por sigma igual a 0 también, ¿no? Ok, y en este caso delta y sigma no tienen
Bueno, sí tienen este término beta, pero es el único que tenemos, ¿no? El término beta describe de alguna forma el acoplamiento de los metrónomos a partir de la base. Entonces, ¿cuál es el estado que estamos buscando? Estamos buscando de alguna forma que teta 1 se aproxime a teta 2, ¿no? En este caso tenemos ya la sincronización cerca y cuando son iguales tenemos la sincronización completa. Entonces estamos buscando la delta igual a 0, y la sigma constante, ¿no? De hecho, si se aproximan mucho pero no son iguales, la delta va a ser pequeña, ¿no? Comparado con 1. Entonces, en este caso, podemos desacoplar la sigma de la delta y podríamos quedarnos nada más con sigma doble punto más mu por sigma cuadrada menos 1 por sigma punto más 1 más 2 beta por sigma igual a 0, ¿no? Que es esta parte de aquí sin la delta, ¿no? Ok. En este caso tenemos una solución de para tiempos grandes que es del estilo sigma de tau aproximadamente 2 coseno de 1 más beta por tau, ¿no? Entonces esta es una solución, digamos, asintótica, ¿no? Es lo que en el caso de Hodgkin-Huxley le llamamos o le podríamos llamar la sigma infinito, ¿no? Pero bueno. Entonces, tomando esta solución aproximada, podemos reescribir la ecuación para delta como la derivada de la delta respecto de tau dos veces más mu por 1 más 2 coseno de 2 más 2, perdón, por 1 más beta es una tau por tau por delta más delta igual a 0. Aquí la mu podríamos pensarlo como de dos pedazos, uno que es el forzamiento en contra del movimiento, ¿no? Que va deteniendo el movimiento y lo que depende de la frecuencia natural, que lo podemos escribir de todas formas en términos de la delta. Entonces podemos también a partir de esto tener una solución asintótica para delta, que se va a ver como la delta inicial por e a la menos mu tau sobre 2 por coseno de tau más una xi. Y la xi es la corrección de fase. ¿No? Entonces, esta, digamos, tiene en apariencia es arbitraria, ¿no? Pero cuando esto está completamente sincronizado, entonces la delta
si se va a hacer cero, ¿no? Ok. Bien. Ahora, pensemos un poco en cómo es el mecanismo, ¿no? Entonces, cada cuánto vamos a tener un tic, pues cada vez que la teta varíe con un múltiplo de pi, un múltiplo entero de pi. Entonces podemos hacer que tau 2 menos tau 1 n se aproxime a delta 0 por e a la menos mu tau n sobre 2 por el seno de xi, que es la corrección, menos beta por tau n, ¿no? Entonces estas tau n son los tiempos para los que hace tic el metrónomo, y entonces en general la tau n se va a ver como 2n más 1 por pi medios, ¿no? Entonces esto de alguna forma va a describir cómo es la evolución hacia un estado sincronizado, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se van a promediar estas cosas para obtener las soluciones completas? Estas son soluciones de largo plazo, digamos, son las infinitos que teníamos en el caso de Hodgkin y Huxley. Pero podríamos tomar promedios y ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, valdría la pena escribir teta 1 como a por teta 0 coseno de tau más phi, y teta 2 como b teta 0 por el coseno de tau más este churrito, ¿no? Entonces, quisiéramos soluciones para oscilaciones pequeñas que se pudieran desacoplar de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos hacer matemáticamente es que la mu, la beta, la sigma y la gamma se anulen, ¿no? Entonces la A, la tau, la phi y la xi y la B tienen que ser funciones que respecto de la tau sean pequeñas, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer un sistema de tres ecuaciones. Aquí vamos a llamarle phi así. Psi, perdón, a la phi menos la xi, ¿no? Entonces vamos a tener un sistema de tres ecuaciones que van a ser la derivada de psi respecto de t va a ser un octavo de menos 3 gamma por la diferencia de a y b cuadradas más 8 veces la delta más 4 veces la beta por a sobre b menos B sobre A, al revés, perdón, B sobre A, menos A sobre B. Por coseno de psi. Y la A, aquí es respecto de tau, perdón. La A respecto de tau es otra vez un octavo por mu a 4 menos a cuadrada más 4 beta b seno de psi, y la b
es un octavo por mu b 4 menos b cuadrada menos 4 beta a seno de psi. Ok, entonces si fijan aquí vamos a tener términos a la van der Poel y todavía podemos hacer algo más, ¿no? Podemos reducir R, construir un R que sea un promedio ponderado de A y B, de los cuadrados de A y B. De hecho es el promedio al cuadrado, ¿no? O parecido, le falta un pedacito. Y vamos a tomar S como B sobre A menos A sobre B. Y entonces la R, vamos a tener tres ecuaciones, una para R, una para S y una para psi. Entonces la R va a cambiar respecto de mu como respecto de tau, perdón, como mu R 1 menos S cuadrada más 2 sobre S cuadrada más 4 todo por R, ¿no? Sigue siendo una cosa de orden 2. S punto es menos 1 medio mu SR más beta S cuadrada más 4 por el seno de psi. Y la psi punto es 1/2 por 3 gamma R sobre S cuadrada más 4 más beta coseno de psi. Todo por S más 2 veces la delta, ¿no? Ok. Ahora, podemos aproximar R y S con soluciones de punto fijo, ¿no? Entonces R la vamos a aproximar a R estrellita, que es S cuadrada más 4, S cuadrada más 2, ¿no? Y la S vamos a aproximarla a una S estrellita, que va a ser mu sobre 2 beta seno psi por menos 1 más la raíz de 1 menos 2 por 2 beta seno de psi sobre mu. Todo esto al cuadrado. Ok, ahora esta S estrellita está entre menos raíz de 2 y raíz de 2, ¿no? Este punto R estrella S estrella va a ser un punto fijo atractor, y para ese punto en el plano fase. Entonces, para ese punto, la psi es solución de esta ecuación. Psi punto igual a 1/2 de 3 gamma por raíz de S estrella cuadrado más 4 sobre S estrella cuadrada más 2 más beta coseno de psi por S estrella más 2 delta. Entonces esto lo que nos va a dar de alguna forma es cómo se comporta la diferencia de fases. Entonces para los parámetros del experimento de Pantaleón, la S estrellita se puede aproximar por menos 2 beta
sobre mu por el seno de la psi. Y entonces la psi punto simplemente se aproxima a delta menos 3 gamma más beta, beta sobre mu, seno de psi. Y esta ya está bastante más manejable que todas las anteriores, ¿no? De aquí lo que se va a obtener finalmente es que la psi se va a aproximar a una psi estrellita, que es el arco cuyo seno es mu delta sobre beta por 3 gamma más beta. Ok, entonces esto ya nos da de alguna forma cómo se va a aproximar la corrección de las fases, y nos da un tiempo aproximado de para la sincronización de los metrónomos, ¿no? Ahora, si tenemos un montón de metrónomos, pues vamos a tener que descomponer los ángulos como una suma de diferencias de ángulos, ¿no? O sea, es parecido a este caso de dos metrónomos, pero en lugar nada más de tomar promedios para dos y promedios ponderados para dos, pues necesitamos tomar más. Siempre lo podemos reducir a un sistema de tres familias de ecuaciones, como las que estamos usando acá, ¿no? Pero bueno, ese es en esencia el artículo de Pantaleone, y nos da una descripción matemática más o menos sencilla, o que se puede ir simplificando, para el fenómeno de sincronización con estos osciladores mecánicos. No sé si lo notaron, pero por ahí el oscilador de Van der Pol es uno de los protagonistas invitados que aparece en todas las reducciones que estuvimos haciendo. Entonces valdría la pena echarle un ojo a los libros de ecuaciones diferenciales que tienen como ejemplo el oscilador de Van der Pol, para entender un poco lo que vamos a estar haciendo en lo que sigue. Entonces, la siguiente sesión quisiera empezar a estudiar uno de los ciclos circadianos más sencillos que se puede tener. Uno de ellos es el de la mosca de la fruta, y el otro es el de los acosiles, ¿no? Entonces vamos a estudiar el de los acosiles, que justamente se puede aproximar como una cosa del estilo de Van der Pol, y vemos qué tanto podemos hacer con ese sistema, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de los ciclos de sueño y de vigilia. Vamos a hablar sobre relojes biológicos. Vamos a hacer las ecuaciones para el sistema de los acosiles. Y luego vamos a tratar de ver qué pasa en el caso de la mosca de la fruta. Y vamos a tener que hablar un poco sobre redes de activación génica. Pero bueno, por hoy le vamos a dejar aquí, y nos vemos en una siguiente sesión.